Alerta en C5N. El cuartetero, Damián Córdoba, cantó en vivo en un bar lleno de gente con picos de contagio en Córdoba. Imágenes exclusivas que vienen de la ciudad de Córdoba, donde pareciera ser... Les recuerdo que Córdoba está en fase 1 en este momento. Que los picos de contagio, que las muertes, las camas saturadas en terapia intensiva no le hacen mella al señor Córdoba. Curiosamente tiene el mismo nombre de la provincia. En varios videos de Instagram se puede ver al cuartetero brindando su show en una tarima improvisada. Ahí está. Al ritmo de la música, los clientes del bar bailaron e incluso hicieron el trencito. El cuartetero cordobés realizó una presentación en Bisonier, Ruin Bar, ubicado en la avenida Ambrosio Olmos. La mítica avenida Ambrosio Olmos en Córdoba, céntrica, al 530. Ahí veíamos el trencito, en el medio de la pandemia. Los clientes del bar subieron videos a Instagram donde se puede ver a decenas de personas bailando, haciendo el trencito, cantando y aplaudiendo junto a Damián Córdoba. Los vecinos de Nueva Córdoba dieron aviso a la policía, que a su vez notificó el incidente a la Municipalidad de Córdoba. Las autoridades constataron que en el bar no se respetaban los protocolos, por lo que labraron una multa y clausuraron el local. Y ahora vamos al encuentro de Andrés Oliva, que está allí en Córdoba. Hola Andrés, ¿cómo te va? Buen día. Hola Néstor, buen día. Realmente lo que estamos mostrando es el escándalo del momento en la ciudad de Córdoba capital. El baile que brindó, el show que brindó Damián Córdoba, que recordemos que en el mundo del cuarteto tenemos el manda más, que está más allá de todos, que es Carlitos Lamona Jiménez. La Mona, por supuesto. Y luego, en un segundo nivel, Ulises Bueno y Damián Córdoba. Como le dicen, el guacho del cuarteto cordobés. Es uno de los referentes que más gente moviliza cuando brinda shows aquí en la ciudad de Córdoba y en toda la provincia. Uh-huh. Como bien mostrado en imágenes, en paralelo nosotros tenemos aquí a mi espalda el ex registro civil donde antes las parejas venían a casarse aquí en la ciudad de Córdoba, donde uno venía a inscribir a su hijo recién nacido en el registro civil, y ahora funciona como un centro de testeos 24/7. Por eso estamos en este momento a este nivel. 24 horas, los 7 días de la semana testean aquí en el ex registro civil de la ciudad de Córdoba. Y en paralelo a esta crisis sanitaria, lo que mostrabas vos, que realmente causó indignación en las redes sociales, y la municipalidad actuó y clausuró el bar, que además de Damián Córdoba se encontraba Guillermo Pena y su esposa, quien ya había es el hermano de Leandro Pena, quien ya había causado un escándalo en Potrero de Garay con un casamiento multitudinario en las sierras de Córdoba, que también había sido motivo de escándalo. Claro. Ahora, ¿esto cuándo fue? Esto fue ayer a la tarde en el bar Visión Aire Ruin, que está en la avenida Ambrosio Olmos, en pleno Nueva Córdoba, muy cerca, claro, de Plaza España. Sí, muy cerca. Ahí nomás, muy cerca del shopping del Patio Olmos, digamos, que eran unas 10 cuadras, 11 cuadras. Sí, claro, sí, aproximadamente. Todo por la zona, todo por ahí en Nueva Córdoba. Que es una de las zonas más, te diría, de estudiantes acomodados y de algunos que tienen buen pasar en Córdoba, una zona cara, ¿no? Zona de departamento. Sí, el barrio no acuerdo por... Zona de departamento, pero una zona cara. Exactamente. Bueno, y esto se ve que es a la luz del día. ¿A qué hora fue esto? Lo que se evidenció que fue a partir de las 2 de la tarde hasta las 6, 7 de la tarde, hasta que llegaron los inspectores municipales. Recordemos que los bares y restaurantes pueden estar abiertos
al aire libre, eso sí estaban cumpliendo al aire libre, pero sí, con mesa de hasta 4 personas, todos sentados, y por supuesto el trencito no estaba permitido, y los espectáculos públicos tampoco. Por eso Alfredo Alberioni, quien es el titular de la Cámara de Bares, que nuclea los bares sobre todo de Güemes, de Nueva Córdoba, un sector comercial que ha crecido mucho, salvo cuando ahora llegó la pandemia, y que por supuesto siempre han sido el sector más violento en contra de las medidas de restricción, han tenido que salir a desmarcarse y decir que no todos los bares de Nueva Córdoba y Güemes funcionan como este, por supuesto, porque genera una imagen muy negativa para la apertura de bares, porque imaginémonos que si todos los bares y restaurantes, no acuerdo, funcionan de este modo, sería un desastre. Estaba leyendo, como que, lo estamos viendo. Estaba leyendo que murió un joven de 18 años y Córdoba superó los 4.300 muertos. Ahora, actualizame, ¿Córdoba sigue en fase 1? Es una fase 1 light, así lo podríamos describir, digamos, porque es una fase 1 que funciona hasta el viernes 18 de junio, hasta el viernes próximo, sí, que tiene restricciones nocturnas desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana, donde solamente pueden circular trabajadores esenciales, pero luego de las 6 de la mañana hasta las 19 horas, comercios esenciales y no esenciales, sectores productivos esenciales y no esenciales, continúan trabajando. Lo que sí se virtualizó es la educación, que eso no estaba en todos los niveles, sí, antes estaba virtualizado la educación secundaria, ahora está virtualizado todos los niveles, inicial, primaria, jardines, todo. Sí, ¿podrías darnos algún dato que es de la vida de este señor Córdoba, que se llama como la provincia, y que, al decir tuyo, es muy conocido y demás? Para nosotros es el señor Córdoba. ¿Dónde está el señor, sí, Córdoba en este momento? En su casa, digamos, cómodamente. En su casa porque... Claro, sí, durmiendo. Sí, porque cuando llegaron la policía y los inspectores municipales, según comunicó Julio Suárez, que es el director de espectáculos públicos de la Municipalidad de Córdoba, ya no se encontraba Damián Córdoba en el lugar, llamativamente. Claro, el señor Córdoba... rápidamente huyó despavorido cuando se enteró de que la venían los inspectores y la policía. No mencionemos la avenida Córdoba, Néstor, eso sí. Claro. En tren de seguir hablando, no mencionemos ahora la avenida Córdoba porque sabemos que la cosa termina en colisión, termina en choque, necesariamente. Exactamente. Bueno. La cuestión es que, como vos decías, recordamos estas imágenes de los jóvenes bailando, rompiendo todos los protocolos con el show de Damián Córdoba, con la presencia de Guillermo, sí, Pena. Y este señor que se lo ve en el video, este es el señor Córdoba, digamos, ¿no? Que está con una joguineta ahí puesta y una remera negra, sí, dándole a la mano y arengando a la gente para que haga trencito, cuán casamiento diurno, ¿no? Exactamente. Exactamente, él es Damián Córdoba. Ahí se sube una señorita rubia al lado de él, para bailar un poco y animar y arengar a la gente que tenían ahí abajo para que sigan moviendo las caderas, digamos. Como si nada pasara. Así, claro. Como si nada pasara. En paralelo, nosotros tenemos más del 85% de las camas críticas ocupadas, tenemos, sí, fallecimiento, como bien mencionaba, de un joven de 18 años. Sí. Permitime, antes de entrar en la estadística, ¿sabes que estoy tratando de ver en el video uno que tenga barbijo y no lo puedo encontrar? Uno. Ay, se ve a la moza del bar con el barbijo en la pera. Eso es lo más llamativo también, es impresionante. Ah, está bien, la moza tenía el barbijo, pero en la pera. Ahora, el resto, los barbijos los eliminaron. La distancia social, todos los protocolos fueron infringidos en ese momento. Impresionante. Claro, claro. Vos estás en un lugar de hisopados, ¿no? Veo ahí... Y si sopado, sí, 24 horas. ¿Querés que lo recorramos? Y querés recorrerlo, dale. Y mientras tanto yo voy mostrando un poco y seguimos mostrando el video del escándalo, que es el video de este señor Córdoba, que hizo bailar a... El señor Córdoba en Córdoba, que hizo bailar a media Nueva Córdoba, que así se llama el barrio, por si queda alguna duda, ¿no? Sobre esta noticia que ocurrió precisamente en Córdoba. Adelante, lo vemos. Bueno, ahí está Andrés Olivas, que ya lo vamos a recuperar. Con la música del señor Córdoba de fondo, que ayer escandalizó a toda su provincia y seguramente a una buena parte del país, brindando un show
en el medio de el pico de pandemia, en la provincia de Córdoba. No me quiero imaginar cómo deben estar aquellos, no solamente los que han sufrido de manera directa la pandemia, ¿no? Sino también, bueno, todos los que tenemos una opinión sobre que este es un momento para cuidarse y dista ser un momento festivo para ser más un momento reflexivo en donde intentaremos recuperar de a poco, ¿cierto?, con el resto de los eventuales comensales, por llamarlo de alguna manera, porque fue prácticamente al mediodía, a las 2 de la tarde.